Bueno, fue un largo viaje. La verdad que es una nota complicada. Cumplí, me revisaron, no tengo cámaras ocultas, no tengo nada. Es una entrevista, me escribieron ustedes o gente tuya que querías hablarme. Entiendo que del mundo del narcotráfico. Obviamente sé que no puedo decir ni dónde estoy. Y que tengo, entiendo que tengo gente a los costados y está todo bien. Yo solo voy a preguntar lo que vos veas que no me querés responder, no me lo respondés. Yo soy un periodista que vengo y hago una nota. Yo Sí. la única palabra que te doy es que la verdad, que no sé ni dónde estoy. Me hicieron viajar un rato, no te estoy viendo la cara porque tenés una careta y acá estoy. Decime cualquier nombre el que vos quieras. ¿Cómo te puedo llamar? Mateo. Mateo. ¿A qué te dedicas vos, Mateo? Al comercializar droga. Estás en el mundo del narcotráfico. Sí, correcto. Vos serías lo que conocemos como un dealer. Un jefe narco hoy en día. Jefe narco. ¿Qué diferencia hay de un jefe narco a no sé, alguien que vende en un búnker? Un puesto de venta es un tranza. Los narcos somos los que les llevamos la cocaína para que ellos se encarguen de distribuirla. ¿Cuánto, por ejemplo, vos por día vendés? ¿Cómo es? Quiero conocer el circuito siempre y cuando me contés lo que vos quieras. ¿Cómo llegás? ¿Cómo lográs ser jefe? ¿Tenés varios lugares? ¿Tenés uno solo? ¿Cómo es eso? Cuando yo escucho que dicen, gané la cancha, coroné. ¿Qué es eso? Bueno, yo te voy a contar. Te cuento del principio si querés. Sí, por favor. Cuando arranqué a vender y me pusieron de bolsero. Empecé a vender en un barrio para una persona, X persona, y con el correr del tiempo me fui ganando el cariño de la gente, de los vecinos. Al ganarme el cariño de los vecinos, después todos los tenían la bolsa conmigo. Y le empecé a ocupar el lugar de él. Sí. Y ahí fue donde me puse todos los trabajadores de mi lado. Entonces lo saqué al verdadero dueño para afuera porque ya vi que era poco para mí estar vendiendo eso. ¿Cómo sacas al verdadero dueño para afuera, qué decís? ¿Qué es eso? Y a fuerza de plomo. A fuerza de plomo es lo que tengo acá al costado. Sí, correcto. Me bancás un segundo, ya seguimos con el video. Mirá la hora que es y seguimos grabando. Recién llegamos de grabar en estos días nuevo video. Pero ahora te quiero recomendar a mis amigos de OneXBet, la mejor plataforma de apuestas online, que además de todo nos bancan y nos acompañan a hacer todos los informes que estamos generando. Che, no te puedes perder partidazo que se viene Manchester United contra Arsenal. Partidazo. Acordate de apostar con conciencia, siempre siendo mayor de edad y en la mejor plataforma de todas que son mis amigos OneXBet. Es súper fácil y más fácil es retirar tu dinero. Si vas al enlace que te voy a dejar en el comentario fijado, poniendo mi código, el de siempre chicos, 1XNahuel, 1XNahuel, vas a tener un súper bono en tu primer depósito. Pero acordate lo que te digo, siempre en tu primer depósito. Apuesta con conciencia, sabiendo que esto es para mayores de edad, pero por el mejor lugar. OneXBet. Ganaste el lugar, es tuyo. ¿Cómo se arma? ¿Cómo empieza? ¿Cómo son? ¿Qué tiene el anillo? ¿Cómo es la estructura de un narco? Eso, ¿cómo es la estructura? Y se arranca como te vengo contando, de a poco. Se arranca jugando y después, bueno, cuando llegás y ya te hiciste grande, te hiciste groso, juntaste una buena cantidad de plata, ya vos no querés empleado. Y cuando no querés empleado, bueno, te parás de mano y copás la villa. A la gente de ellos se la lastima y listo. Tuve un enfrentamiento muy grande que como no me pudieron sacar ellos, me han caído con toda la policía. Eso, ahí está. ¿Cómo es el tema de la policía? ¿O hablar con la policía? ¿Lo conocés? ¿Hablar con el policía chiquito, con el grande, con el...
¿Cómo? Yo no tengo trato con la policía. Y nunca lo voy a tener. Yo tengo abogados que se dedican a eso. A llegar a los arreglos con la policía, jueces, fiscales. Hay gente de la política metida. Hoy en día no tengo un solo lugar de venta. Tengo 8 lugares. ¿8 lugares que serían? ¿8 búnker? 8 barrios. ¿8 barrios? Sí, 8 barrios que, bueno, manejo todo yo. Aparte la comercialización de los paquetes en cantidad. ¿Cómo es eso? Y se vende la cocaína por kilo. ¿Vos tenés la capacidad para vender por kilaje? Digamos, ponele, no sé, pero 1 kilo, 2 kilos, 10 kilos, ¿así? Sí, todo. ¿Y cuánto sale hoy el kilo, por ejemplo, en Argentina? Y calculale unos $4.000 para arriba, el paquete. ¿Y eso qué varía? ¿La pureza? ¿Si viene cortada? ¿O vos tenés el ladrillo con el sello? Depende de la tanda que venga y si me conviene el precio, es de ahí donde depende el logo que traiga y todo. ¿Qué es eso del logo? ¿Qué quiere decir el logo para la gente que no entiende? El logo es de los carteles. Uno de Colombia, otro de Perú. Bueno, tenés el delfín, el dragón y un par más. ¿Y eso vos que tenés un... digamos, vos le compras a una sola persona? ¿Cómo es fidelidad con el productor ese, que ni siquiera debe ser acá en Argentina? ¿Así es? Me solo con uno hablo siempre, pero él es el que se encarga de conseguir lo que aparece en precio. No te olvides que yo compro por cantidad. Está bien. De 1 kilo, ¿no? Un ladrillo que traerá, entiendo que es 1 kilo lo que trae. ¿Cuánto se puede estirar eso para venta? No, el paquete que viene se vende entero y no se corta nada. Yo lo que nunca tuve y no voy a tener es una cocina. Yo lo vendo 10 puntos de la que viene. Está bien, pero el que se la vende vos tenés 8 lugares que venden para vos. ¿Ellos no pueden mezclarla con otra cosa? ¿O tenés un control de eso o no? No pueden mezclarla con nada porque la pureza es todo. La clientela te viene por la pureza. Y hoy, con los precios que hay, hay mucha competencia. ¿Cómo es el circuito para cuidar tus lugares? Y te cuento de una, porque si te cuento de todas, bueno, va a ser un poquito largo. En la villa tengo 5 que están cuidando, son ISA los 5 que tengo. En una esquina de cada lugar que me cuidan el pasillo. Después tengo los lugares de ocultamiento donde yo guardo las cosas. Sí. Y tengo un encargado. El encargado es el que va, saca, maneja los números, lleva, trae, se encarga del armado. Sí. Entonces yo nunca llego a los lugares. Yo solo llego cuando hay un problema grande. Ah, vos no sos de ir a los lugares. Voy porque los vecinos me conocen a mí. Pero voy de vez en cuando, ya ahora llego cuando hay bondi grosso. ¿Qué puede ser un bondi grosso? Y que vinieron otros negros a querer quedarse con el lugar mío, que me lastimaron a alguna persona mía, entonces ahí voy yo. Vos a tus empleados, entiendo lo que me decías, ISA sería el que está controlando los pasillos, me pone nervioso la luz esa. ¿ISA sería el que controla el pasillo, las esquinas? ¿Cómo es? Es el esquinero, el que está en las esquinas de cada lado. El punto de venta está en el medio, de la que te estoy contando ahora. Sí. Y en los otros los tengo con handy y nos avisan todo porque cuando llega el accionar policial. Yo quiero tener la libertad, y si vos me lo permitís, de poder preguntar libremente. Hay un montón de preguntas que se hace la gente que por ahí está bueno preguntártelas, si no te jode. Si vos me decís no, es no y se acabó. Si vos me decís te la quiero contar, para mí buenísimo para que la gente sepa. Vos dentro de tu barrio ya tenés el lugar ganado, es tuyo. La gente te respeta y te quiere. Vos, por ejemplo, ¿ayudás a la gente del barrio? En el barrio tengo 2 comedores.
Ah, comedores. Y ayuda a la gente, aparte de eso, cuando algún vecino tiene un problema, se le ayuda para cualquier cosa que necesite. Siempre y cuando sea algo, remedio, que se rompe algo de la casa, que no tiene heladera, todo eso. Respondés vos. Respondo yo. Entonces, claro, la gente. ¿Me equivoco yo cuando digo que donde no está el Estado, el narco gana? No, no te equivocas. Ah, es así. Eso sí, y es por eso que ahí es donde la gente te agarra crédito para cualquier problema que hay en el barrio. Me llaman a mí y me dicen, tal persona necesita esto, tal persona necesita tal remedio. Y yo le doy el ok para que lo compre. Yo tengo una pregunta. Las dos personas que tenemos, que están acá al costado, que están claramente armados, ¿estos son los que te cuidan a vos? ¿Qué serían, los chalecos? No, ellos no son ningún chaleco. Ellos son personas de mi confianza. Son personas de mi confianza que me cuidan. Yo no los tengo como chaleco. Para mí son amigos fieles a mí. Sí, digamos, ¿vos le, qué le pagas? ¿Un sueldo a ellos? Ellos tienen un buen sueldo y están conmigo del día y estarán 18 horas y las otras 8 están. Estamos jugando de comunicación por teléfono. Y después tengo otros dos que me cuidan en mi casa también. ¿Cuánto es tu seguridad, por ejemplo? ¿Cuánto se maneja tu seguridad personal, la tuya? Calculo que tu familia o tu movimiento. ¿Son varias personas? Y sí, tengo muchas personas. ¿Cómo es la relación con la policía? Entiendo que está bien, vos me decís tus abogados, pero ¿qué, la tenés que poner todos los meses? ¿Cómo es eso? No, toda la semana se pone la plata. ¿Cómo toda la semana? Para la policía es toda la semana. Y para jueces, fiscales y para el secretario del intendente del lugar donde estoy, se la llevan por mes. Es decir, la política, es decir, no sé cómo preguntarte que no. Es decir, tu negocio lo compartís, digamos, con policía, justicia, político, ¿así es? Y tengo un 40% de lo que gano en arreglo, para que no me toquen, ni a mí ni a mi familia. Que no te toquen. Correcto. ¿Cómo haces para que la gente no te entregue o no te denuncie? ¿Qué decís que sos en la vida común? Porque entiendo que es una persona normal. Normal no soy, nunca lo voy a hacer. Y la verdad es que es una vida linda, sí. Tenés plata, todo lo que vos quieras, pero tranquilidad no tengo nunca. Claro. Porque no vivo la vida, yo no tengo la vida tuya, pelado. ¿Por qué? Es que vos te puedes ir a un shopping, puedes caminar con tus hijos por la calle. ¿Y vos no? Yo no puedo andar por ningún lado. Tengo mucha plata, pero tengo que ir a lugares como irme a la Quinta Mía, viajar afuera lejos. Recién ahí puedo disfrutar un poco la familia. ¿Y cuál es el negocio entonces? Si, a ver, tenés custodia, tenés plata, no estamos en un lugar feo, pero no terminás disfrutando. Pero al menos mi pensamiento de mi familia no le falte nada. Por lo menos que queden todos bien el día que a mí me pasa algo, porque nadie se jubila de esto. Con este palo, tarde o temprano, terminás preso o muerto. Seas el jefe que seas. Ah, vos tenés claro que en algún momento, no sé, ¿estuviste detenido ya? Sí. ¿Estuviste detenido? ¿Cómo es la vida de un narco preso? Y más no la pasás, porque agarrás, la ponés la plata, también se paga en el penal y te dan el mejor lugar. Y vivís cómodo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y ahí adentro qué es? Digamos, como igual ahí tenés que pagar también, estando preso, al penal. ¿O llegaste vos y saben que afuera tenés gente y que sos un tipo pesado? ¿Cómo es? Y adentro saben que soy un conocido y tengo mucho contacto adentro también.
Pero para estar en un lugar bueno y tranquilo, para poder dormir, tenés que poner la plata a la gente del penal. Dentro del penal, ¿vos podías manejar, por ejemplo, los lugares que tenías? No, porque tenía gente que lo manejaban ellos directamente. Y pero no esperan tus órdenes la gente, ¿o quién te Venían. rinde cuenta? Venían a verme y cuando me venían a ver yo les decía lo que tenían que hacer y ya está. Con el tema, pero supuestamente, por ejemplo, ahora, no podés tener celulares, visita y todo eso. ¿Es cierto o no es cierto? Vale, que entiendo que debes conocer otros que se dedican a lo tuyo, ¿o no? Y mirá, si pones plata, quedate tranquilo que te presta el teléfono uno mismo del servicio penitenciario. ¿Ah, sí? Y le pagás y te alquilás directamente. ¿Qué diferencia hay de Rosario a Buenos Aires? ¿Cuál es la diferencia que hay? ¿Por qué tanto ruido en Rosario y acá es como que no pasara lo de allá? Y acá se está tapando, pero en realidad yo lo veo más jodido acá que Rosario. ¿Ah, sí? Es más, ahora hay rosarinos acá. Estoy teniendo problemas ahora porque ha venido gente de Rosario. Eso sabes que me lo dijeron de que había gente de Rosario ya operando en Buenos Aires, ¿cierto? Sí, es cierto, están operando. Ya he tenido con ellos agarrada. ¿Y eso qué es? ¿Vienen y te quieren tomar la visa o hay algún contacto o quieren algún contacto previo para negociar algo? Lo que pasa es que hoy en día la policía se vende al mejor postor. Entonces viene otro de otro lado y le ofrece el doble de tu plata y le libera la zona para que vengan ellos a atacarnos. Pero nosotros no le vamos a entregar nada. Entonces existe la lucha por territorio. Sí existe, siempre existió. Para que vos puedas llegar donde llegaste y tener lo que tenés, en cierta forma tenés que pagarle a toda esa gente. Policía, como decís vos, jueces, fiscales o políticos, o no. Sí, le pago, pero yo no tengo trato con ellos, es obvio. No, acá no hay una amistad. Soy un socio no querido. Ellos para mí son eso. Yo no los quiero, pero los tengo que tener porque me facilitan. Esto es un arreglo de un narco. Uf. Si se puede saber. Mucha plata, mucha. 1 millón, 2 millones de pesos estoy hablando. O te piden lo que se les ocurre a ellos. Hoy no se arregla más con pesos. Hoy se usa el dólar nada más. ¿Todo dólar? Y calculá que si le tengo que dar 5 millones, le tengo que llevar una bolsa de consorcio llena. ¿En qué invierte el narco? Y tenemos empresas de... Invertimos en negocios que... para poder lavar un poco y decir que vivimos de algo, si no, ¿cómo hacemos para vivir en el barrio donde estamos? Porque viste, cuando por ahí hay muchos que, y me pueden chamullar, quizás yo hago muchas notas, de hecho, gente que está vinculada al mundo narco, y ellos te dicen, no sé, pueden ser constructora de edificios, pueden lavar, está el mito, lavadero, verdulerías y todo eso. ¿Es cierto o operan diferente? ¿O hay otras cosas que invierten? No, eso ya está requemado, lavadero, venta de auto, eso ya no va Ya no, mamá. más. No. Y que, por ejemplo, vos tenés la capacidad hoy económica de armar un edificio, por ejemplo. Y podría armar un edificio, es más, tengo acciones en edificios que pongo plata para tener empresa fantasma. Todo eso. ¿No lo saben los que deberían investigarte o solo llegan al que está vendiendo en el pasillo y no van más arriba? Mirá, no llegan ni al que está en el pasillo. ¿Ah, no? Llegan cuando ellos nos piden a un boludo que caiga. Ellos, una vez por mes, cada 2 meses, nos piden a uno que caiga. Y cae el más boludo. ¿A vos te piden 1 o 2 por mes que tienen que caer, como que agarraron gente ahí y que ahí perdés?
perdés dos personas y el allanamiento queda positivo y secuestran algo de droga, toda, ¿cómo es el arreglo ese? Y claro, es un circo que se arma. Sí. Y bueno, muchas veces igual dejamos chicos menores para que salgan. Para. Y eso es una pregunta que se me había escapado. Yo por ahí no te veo la cara, así que no tengo ni idea, pero entiendo que debes ser un tipo de mi edad, 40, 50, entiendo, no importa. Antes no se usaban a los pibes. No estaba permitido usar a los chicos. Antes, te estoy hablando de 30 años atrás, en el mundo narco no existían los nenes, no se tocaba eso. Ahora sí. No es un nene, son 16 años tienen los pibes. Pero a partir de hoy a los 12 años vuelan, juegan a la mancha con los ovnis. Sí, pero puede ser un pibe tuyo. Pero no lo es y yo sé que va a salir. Como que no importa demasiado. Importar importa, pero salir va a salir. Si se llevan una grande y no sale, se va a comer 4 o 5 años. Está bien, ¿y vos qué tenés que hacer con ese pibito? ¿Qué agarran? ¿Le tenés que pagar? ¿Cómo es? ¿Le paga la familia? Saben hasta los padres lo que va a hacer. Ah, los padres. Claro, hoy como están las cosas, la plata maneja el mundo. Vos dentro de cada barrio tenés que tener como, ¿cómo se llama? Encargado, ¿cómo se llama eso? Y tengo un encargado que es el que maneja todo. De cada barrio tengo un mano derecha que es el de confianza mío. Esos están bien, bien. De 8 barrios que tenés vos, uno que lo terminás gastando en sueldos. Claro, entre 2 barrios, entre arreglo y todo, tengo 2 barrios de sueldo y coso y arreglo, y después tengo la plata para volver a comprar. En realidad me quedarían 4 limpios. 4 barrios limpios de ganancia. Claro. A 6 palos por día, más o menos. Y no te voy a sacar la cuenta exacta porque sí, pero hablando. Sí, hay barrios que deben vender más y otros menos. Claro, algunos venden menos, otros venden más. Depende, porque hay días también que los jueves, viernes y sábados son los días que más se vende. Los lunes te baja la venta. Lamentablemente hay lugares que se manejan con la policía. Hoy la policía es socio de lugares. Para poder tenerlo, la policía está en sociedad. Cuando decís la policía, hablas de que del jefe de calle, hablas más alto, ¿de qué hablas? Y de los más altos no, porque el que maneja todo siempre no es el jefe de calle, siempre tienen a uno que es el que busca la plata. Ah, entonces cuando todo el mundo dice, o hablamos y me incluyo, el jefe de calle es el que la va a buscar, ¿no es así? El jefe de calle no va nunca, siempre tienen a uno que se encarga de buscar la plata. Ah. El jefe de calle habla una sola vez con el abogado. Después pasa una vez por semana el que se la junta y se lleva la plata. ¿Y ese qué pasa? Si le fallas a ese, o sea, ahí está en quilombo. Si le fallas a ese, te vienen y te caen a los 2 minutos si no le pagas. Yo escucho, o por lo menos escucho muchas veces en la tele. Escucho políticos que hablan y dicen porque vamos a ir contra el narcotráfico y no tenemos miedo y no esto y no el otro. Es una mentira, entonces. A ver, vamos a ser realistas. Sí. ¿Vos crees que la ministra que está hoy en día, o el que se fue, quema la droga que están agarrando? Quiero creer que sí. Yo quiero creer que no. He comprado un cargamento que venía con los números, los paquetes. Y sí, claro, no hay una solución. Argentina es un país de paso, de producción, no por la geografía, pero ¿es de consumo o podemos decir que acá en Argentina ya tenés cárteles como en Colombia, en México, en Bolivia? ¿Y cuántos hay que están acá de otros países que los cuidan acá? ¿Cómo es eso? Es un lugar de tránsito, de paso y todo. Está bien, pero vos, por ejemplo, vos sos argentino. Sí.
Y hay un montón de lugares que hoy están manejados por ahí por gente extranjera. Esa gente, ¿cómo se lleva con vos? ¿Se hablan? ¿Se conocen? ¿Cómo es eso? Es algo que le interesaría saber a la gente. Mirá, voy al lugar que llegué yo, solo hablo una sola vez y después ya no voy más. ¿En qué sentido? Sí, tuve trato con gente de otra nacionalidad y he llegado a traer de otro país cosas. El distribuidor directo es el que te trae tanto por semana para vos. Sí. Vos tenés que cumplir toda la semana y comprar lo mismo, vendas o no vendas. Ah, ¿cómo es eso? Toda la semana, cuando baja el chabón, te doy así, para entender algo, 100 kilos, ponele, toda la semana. Yo todos los viernes tengo que tener la plata de 100 kilos. Toda la semana plata de 100 kilos. Una manera de decir, Sí. cuando te estoy hablando justo, Sí. son 100 kilos que toda la semana tengo que cumplir. Si yo bajo eso, ya ese no me vende más. Ah, no. No, ya se busca otro. El tema del pago, ¿cómo hace? ¿Se paga en dólar? ¿Se paga con vehículos? ¿Se paga con propiedades? ¿Cómo es el tema del pago? Es algo que me intriga eso. No, se paga todo en efectivo y en dólares. Efectivo y dólar. Sí, y billetes de 100. Y billetes de 100, no más. Hoy no te aceptan de 50 dólares, de 20, tiene que ser todo de 100. Y es más, antes de que llegue el jueves ya se le da toda la plata y el viernes te caen las cosas y no tenés un horario fijo. Claro. Te cae de sorpresa y te dice, acá está, nada más, te dejé el auto ahí, anda a buscarlo. Así es. Sí. Por eso hay mucha confianza, porque es mucha la plata que se maneja. Sí, está bien, pero en el traslado del auto ese, por ejemplo, te dejé un auto en tal lugar, vos lo levantás ese auto. El traslado hasta el lugar donde vayas a copiarla, a guardarla, lo que fuere, no corre peligro que te vengan a robar o que la policía te venga a volcar. El peligro está siempre, pero yo le pago a ellos para que traigan las cosas. Llegan al lugar y después yo otro problema mío. Claro, ya ahí es tuyo, la logística es tuya. La mía, yo la cuido, yo todo. Si la va a buscar y todo, me encarga de eso. Y ellos, por ejemplo, ellos dos podrían ir a cuidar o ellos son tuyos. No, no, ellos son solo míos. Claro, tuyo. Los otros, cada uno tiene su lugar, su rol y su función. Viste que muchas veces dicen que ponen anillos de seguridad los puntos de venta, los barrios. Grande, no sé si el tuyo, los tuyos serán grandes. ¿Eso es cierto, es verdad, que vas pasando anillo hasta llegar al punto de venta? De anillo no, tengo personas que cuidan. En cada turno se cuidan dos personas, que son dos fierreros, y están cuidando el barrio. Y después tengo los chicos de las esquinas, que son los que cuidan si viene algún policía o viene algo raro. Me dijiste fierrero. ¿El fierrero qué es el que está armado cuidando que no te vengan a robar al que está con la bolsa? ¿O fierrero está para agarrarse a los tiros contra la policía o por lo que pase? El fierrero está para que no me vengan a robar, para cuidar al que está vendiendo, para cuidar los lugares de, no solo que está vendiendo, sino de algún maleducado que quiera venir a hacer algo al barrio. Claro. No tienen permitido estar tirando tiros tampoco todo el día, porque, ¿cómo se llama esto? ¿Vos viste lo que es un barrio? Está lleno de criaturas, todo. Entonces yo lo que menos quiero es un problema. Eso yo es lo que noto. Que terminó creciendo, por lo menos cuando hablamos hoy de Rosario. Tantos muertos. ¿El muerto no te perjudica la venta? Hoy en día, lo único que tiene es que torcieron mucho el negocio son los pibes chicos que arrancaron con estos negocios, que se piensan que es todo plata, ir y gastar en los boliches nomás y no se cuidan de nada. Claro. Esos son los que terminan mal y cagan el negocio porque trabajan con la policía continuamente. Van a bailar con policía. Van a bailar con policías. Lo cuida la policía. Hasta en el boliche. Bueno, yo ya estoy. Lo que quiero decir para cerrar la nota es que obviamente cumplí con todo lo que me pediste.
me trajo gente que no conozco, no sé dónde estoy, no te estoy viendo la cara y tampoco quiero vértela. Te agradezco.